La familia real aún no ha comentado sobre la próxima serie documental de Netflix Harry y Meghan. Se ha sugerido que el rey Carlos emita una respuesta más firme a la nueva serie documental de Netflix de Harry y Meghan de lo que lo haría la reina Isabel II. Cuando se le preguntó cómo podría responder la familia real al documental de 6 episodios con el duque y la duquesa de Sussex, el locutor y comentarista real Jonathan Sacerdoti dijo a Express: "Creo que la familia real tendrá que ser bastante contundente en su respuesta. El desafío para ellos será equilibrar su método habitual para mantener un silencio digno y, a veces, misterioso frente a las críticas con la necesidad de reaccionar ante las peores acusaciones". Refiriéndose a la breve declaración compartida por el Palacio en marzo del año pasado, el experto continuó: "Ya comenzaron a tener que hacer eso y a cambiar su estrategia en respuesta a Meghan y Harry. Por ejemplo, cuando la difunta reina todavía estaba viva y una declaración se emitió diciendo que los recuerdos pueden variar, pero Harry y Meghan eran miembros muy queridos de la familia real". Esa fue una declaración bastante inusual viniendo del palacio. Esta declaración compartida casi 2 días después de que las acusaciones de racismo y negligencia hechas por Meghan y Harry contra la firma se emitieran por primera vez en los Estados Unidos se convirtió en una sensación entre los observadores reales por una oración particularmente puntiaguda. Después de afirmar que toda la familia estaba triste al enterarse de cuán desafiantes habían sido los últimos años de Meghan y Harry, el mensaje decía: "Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y serán abordados por el familia en privado". Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos.